Llegó Ricky 2004. Te conocí por internet estando en Yahoo. Entré en el chat y fue tu nick el que me atrajo. Mandé un privado por el ciberespacio y navegando encontré tu desparpajo. Mi monitor se me achicó de la vergüenza. Eso que tengo 17 pulgadas. Moví mi mouse para mandarte una carita. Como está sucio, no te mandé nada. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? Desesperado me volteé hacia el teclado y como loco describía sin parar. No tengo micro, no tengo ni webcam y para colmo poca memoria RAM. Tu IP de Yahoo era linda 32. Tu contraseña, tu mascota rin tin tin. Yo vi tus mail, tus borradores y tu soft. Me enloquecía conocer tu maletín. Cuando me entrabas de repente en la pantalla, le daba gracias al que inventó el Messenger. Por ese server yo te pude conocer. Y fue un error lo que opinaba de Bill Gates. Llegaste a ser una adicción a toda hora. Pasaba día frente a la computadora. Se pone rígido mi disco cuando enganchas. Por ti yo puse hasta la banda ancha. Busqué micrófono, cambié placa de audio. Compré un escáner y todo lo necesario. Yo como loco mejoré mi CPU. Porque había algo entre yo y tú. Hola linda, me compré una grabadora de DVD. Y para bajar MP3, un puerto USB con un pendrive. Llegó el día de encontrarnos cuerpo a cuerpo y me quedaba a 1000 kilómetros tu encuentro. Tomé 2 micros y un remis destartalado de aquellos coches que no están habilitados. Y mal dormido, nervioso y desesperado, llegué hasta el bar donde habíamos quedado. La esperé horas, me tomé 20 cafés. Y al final de cuenta, ella nunca fue. Volví a mi casa, corrí a la computadora.